De lo que estoy haciendo, estoy confeccionando un neceser de nylon cristal con un fuelle que ahora les voy a mostrar lo que voy a hacer acá abajo. Mientras, lo que estoy haciendo es la parte del cierre, ¿sí? Es un cierre que lo estoy colocando con una vista de costura doble y ahora lo voy a hacer de este lado. En esta parte de la cinta al bies que coloqué, lo que voy a hacer es poner el nylon cristal en el medio, cierro la cinta al bies y hago dos pasadas de costura recta. Bueno, y acá lo que voy a hacer es la otra parte del cierre. Entonces, el otro lado del neceser, del borde, va a ir en el medio de la cinta al bies. Voy a cerrar y voy a pasar la máquina. ¿Qué pasa acá? Lo que tengo que hacer es desmontar el cierre y hacerlo de este lado, ¿sí? Lo mismo, una costura recta y una más justo en el bordecito de abajo y otra un poquito más arriba. Hago una costura recta bien en la parte de abajo, en el bordecito. Y voy a hacer otra más, un poco más arriba, para que quede doble costura. Y la otra se la doy un poquito más arriba, cerca del cierre. Bueno, y ahora me queda así. Lo que tengo que hacer ahora es poner la corredera y cerramos el neceser. Bueno, y acá aseguré todo lo que es esta parte con una costura recta, únicamente esta parte, y ahora voy a cortar todo lo que es este excedente. Y en el próximo paso vamos a hacer, les muestro cómo hacer el fuelle de abajo. Yo acá aseguré todo lo que es la parte del fuelle con una costura, únicamente en la parte del fuelle. Y
Y ahora vamos a acomodar todo lo que es la interbies que va a ir acá en el costado. Y en el final voy a dejar también 3 centímetros para que dé la vuelta por la parte de atrás y sigo toda la costura. Bueno, acá les muestro cómo hago para que la cinta al bies no quede en el borde. La doy vuelta, dejo los 3 centímetros, pasa por el otro lado con los 3 centímetros y ahí paso la máquina hasta el otro final, ¿sí? Que hago exactamente lo mismo. Bueno, y acá ya lo di vuelta, yo lo tenía de esta manera, entonces ¿qué hago? Con cuidado voy llevándolo hasta el bordecito de nuevo, ¿sí? Igual que en el final. ¿Sí? Ahora lo que queda es doblar, que quede todo prolijo, y volvemos a pasar la máquina todo en la cinta al bies. Bueno, y ahora lo que estoy haciendo es, como ya doblé la cinta al bies, ¿sí? Para el otro lado, ahora le estoy haciendo la última puntada. Bien al bordecito. Hacemos un atraque en el final y listo. Entonces acá queda una costura bien prolija, ¿sí? Todo bien terminado, ¿sí? Adelante, cierre. Y ahora vamos a hacer lo del otro lado. Bueno, y acá ya estoy terminando la última parte. Ahí le hago un atraquecito y listo.